Claudia Medrano, Nancy Benítez, de la Coordinación de Discapacidad del municipio de Basavilbaso. Coordinación que va a organizar un evento este próximo sábado aquí en la ciudad, en la zona céntrica. Bueno, Claudia, contame de qué se trata esta jornada que vamos a poder disfrutar aquí en la ciudad. Bueno, hola Marlene. En realidad esto es una jornada, es la quinta jornada gastronómica, como habrán visto en la publicidad que surgió ayer. Se trata de un encuentro justamente gastronómico, traído de la mano de un chef, Nicolás Quintana. Nancy va a poder explayarse porque es obviamente su contacto y es de ahí se desprende este proyecto. Proyecto que surge desde la Coordinación de Discapacidad, que como todos saben, dependemos de la Secretaría de Desarrollo Social. Y bueno, ahí fue este proyecto creciendo y empezamos a sumar gente, se sumaron los emprendedores de la mano de la Secretaría de Producción, Celia Messler, que tan generosa ha trabajado en estos días con nosotros. También obviamente que se necesita en esto, en lo organizativo, yéndonos a esto, también el trabajo de Darío Tobani y toda su gente, Leo Berni, que también es siempre incansable en el trabajo y tan amoroso con nosotros. Bueno, y bueno, toda nuestra gente de la coordinación trabajando en esto, traer algo distinto a Baso en un fin de largo, que rogamos que el tiempo nos acompañe. Es una jornada gastronómica, vuelvo a decir, se va a explayar Nancy, pero que la gente sepa que puede concurrir el sábado a partir de las 18, va a haber música, y en esto quiero detenerme un segundo. Todo lo que es música es, toda la gente que se convocó fue de manera voluntaria. Acá hay muchos, como todos sabemos, artistas locales, ¿no? Y por ahí nosotros decimos, bueno, todos se les paga para actuar. Bueno, a estos artistas únicamente hubo que llamarlos, y los que no están es porque por distintos motivos ya tenían otros compromisos. Pero los que están, bueno, hay dos DJ, una es Alisa Stiver y el otro DJ, Jonas Elmore. Jonas Amor. Va a estar Fiorella Morán, Adolfina Pérez, La Peña Calá, con uno de los grupos que también con mucha generosidad Nelson Montenegro ofreció un grupo de los grupos que conforman La Peña, porque también tenían un compromiso en Urquiza. Y me estoy olvidando de otra banda. Fabricio de la Sota. Fabricio de la Sota también. Bueno, buena música, buena gente, mucha buena energía, así que bueno, va a ser un sábado lindo que la coordinación quiere ofrecer a la ciudad. Bueno, va a ser una jornada gastronómica a cargo de un chef. Contame, Nancy, ¿quién es este chef? ¿Y de qué van estas jornadas gastronómicas, que esta va a ser la quinta? Sí, el chef se llama Lucio Nicolás Quintana. Él está en la parte de cocina inclusiva porque él es director de ACRA, que es la Asociación de Cocina Regional Argentina. Él vive en Concepción del Uruguay y se llama Quinta Jornada de Integración Gastronómica justamente porque es la quinta que él organiza, pero esta vez o sea, está en conjunto con nosotros y se hace acá en Baso por primera vez. Justo octubre es el mes de la inclusión, entonces por eso hay muchos eventos relacionados a difundir y visibilizar el tema de la diversidad. Así que nos parecía también algo lindo para Baso, que nunca se había hecho, algo de relacionar, digamos, o fusionar la gastronomía con el tema de la integración. Así que él va a venir también de forma voluntaria, viene gratis a trabajar en esto, que va a estar con algunos de los alumnos que concurren habitualmente a CECIPRO. Sí, como sus ayudantes de cocina, la centralidad urbana. Ellos van a hacer, que esto también tenemos que resaltarlo, cazuela de pollo, van a cocinar 100 porciones que las van a regalar, o sea, el que quiera degustar puede pasar. Nosotros vamos a proporcionar esos recipientes térmicos para que la gente, quien se quiera acercar, pueda probar lo que ellos cocinen.
Bueno, Nancy, ¿conoces bien el trabajo que viene haciendo este chef? Siempre ha trabajado en Concepción. ¿Es la primera vez que sale por fuera de su ciudad? No, él venía realizando estas jornadas siempre en Plaza Ramírez, en Concepción del Uruguay. Incluso el año pasado viajaron a la TV pública. Sí, él tiene también contactos con Jimena Monteverde, entonces también fue un grupo de chicos de allá de Concepción. Yo lo conozco bien porque por el tema de mi trayectoria en LT11, siempre vinculado a la temática de discapacidad, nos hemos encontrado en varias oportunidades, entonces por ahí lo conozco de cerca en cuanto a su trayectoria, lo que es gastronomía inclusiva. Bueno, ¿y qué significa que se realicen este tipo de jornadas y que también se salga a la comunidad? Mira, para nosotros es como súper importante, Vaso sabe que la coordinación es muy nuevita, que hay mucho para trabajar, que a veces no te da el tiempo para hacer todo lo que por ahí se necesita, que hay prioridades, pero también nos parecía algo diferente. Sí, brindar un espectáculo de esta magnitud, porque también va a haber música en vivo, como hoy contaba Claudia, van a poder comprar algo para comer, consumir alguna bebida, colaborar, porque siempre va a haber instituciones que van a tener ahí sus puestos, más allá de los emprendedores. Una de ellas es la cantina, que va a estar a cargo de la Escuela Integral número 10, Ovidio de Crolí, que sabemos que siempre se necesita mucho, que las cooperadoras siempre son gente que de forma voluntaria trabaja para sostener un poco las escuelas o las instituciones. Así que eso también nos parecía importante. Y obviamente invitar a la gente que se acerque a disfrutar de un lindo sábado. Y como también lo decía Claudia, hay muchos cantantes o artistas, bailarines, lo que fuere, que si no están en este evento es porque ya tenían sus compromisos previos o por algún otro motivo tampoco, también personal, no pueden colaborar. Pero todos concurren, digamos, y colaboran de forma gratuita. Bueno, una buena oportunidad para hacer algo en el pueblo, de entrada libre y gratuita, por supuesto, va a ser en la centralidad, así que más que hecha la invitación, chicas, muchas gracias y felicitaciones por esta jornada. Seguro ahí el sábado me voy a dar una vuelta también para ver un poco cómo va se va desarrollando la jornada y para hablar, por qué no, con el chef. Sí, bueno, gracias Marlene, siempre tan amorosa con la coordinación en tus notas. No quiero dejar de resaltar que, bueno, todo emprendimiento que surge de la coordinación necesitamos del apoyo del municipio. En este caso es Hernán Bessel, junto con Daniel Rinaldi, con el secretario de Gobierno, que también nos han apoyado y nos apoyan en todo lo que hacemos. Por ahí somos un poco hinchas, como sabemos, pero bueno, siempre en pos de brindar algo. Y esto es un momento de, digamos, de esparcimiento, a la vez de dejar un mensaje, como dijo Nancy, visibilizar, no solo en este espacio de compartir algo para comer, para tomar, sino también, por ejemplo, en la parte de los artistas. Yo resalto mucho esto, la presencia de los artistas ahí en forma totalmente desinteresada, gratuita, dejan un mensaje y para nosotros eso lo capitalizamos. Así que, bueno, los esperamos el sábado, por favor.